¿Dónde se habrá metido? José, luego. Pero si es Paco. Vamos, niño. Hasta el silencio amargo de estos días de sordera y de exilio, me llegan con frecuencia las voces de mi madre que me llama. Los secanos terribles de Aragón. Mi pueblo, Fuendetodos, tan lejano y pequeño, visto desde la altura de los últimos años de mi vida. Son los primeros tiempos del reinado de don Carlos III, que cumplió, concienzudo y piadoso, con su oficio de rey. Le administró al país las grandes medicinas del siglo XVIII, la ilustración, las loas al trabajo, insólitas en tierra de mendigos, de hidalgos y de frailes, las fábricas reales, los censos, que dirán que apenas somos unos 8 millones de vasallos, guerras contra Inglaterra y alianzas con Francia. Y qué duro camino desde entonces, mi querido Martín, por entre las pasiones de los hombres, a las que no fui ajeno, la ambición de los grandes, las secretas intrigas cortesanas, la locura y la muerte. 80 largos años, casi un siglo de cambios prodigiosos, desde el antiguo régimen, la Santa Inquisición, los años de Godoy y su privanza, que tuvo tanta fuerza. La gran revolución de los franceses. La despiadada guerra por nuestra independencia en la que triunfamos, pero a costa de terribles esfuerzos y de hondas divisiones. Y después de la guerra, la libertad luchando por abrirse camino frente a un poder rabioso y absoluto. Nombramientos, honores, procesos, memoriales, pero he sobrevivido. Tenacidad, astucia, aunque para lograrlo tuviera que pintar a 4 reyes. Carlos III. Carlos IV, José I, Fernando el Deseado, y morderme la lengua con frecuencia hasta hacerla sangrar. Bienvenido, señor de Pignatelli. Gracias. ¿Qué hay? Señora. Hola. Por aquí, por aquí. Sí. Una composición muy meritoria. ¿Y esto?
¿Esto lo ha pintado ese niño? ¿Quién le ha enseñado? Su padre, excelencia. Pero el chico tiene esa gracia, un don del cielo. Esta precocidad habría que cultivarla. Hace bien en animarle. Gran mérito el suyo, José. El talento de su hijo es como el oro. Brilla por sí mismo, pero hay que afinarlo. Luzán, ¿conoce usted ese nombre? Sí, un gran pintor. Y un profesor excelente. Pero... Paquito irá a Zaragoza, al taller de Luzán. No permitiremos que se malogre este tesoro. De los gastos ya nos ocuparemos. Con que no se hable más. Mi señor de Pignatelli. Carga más en este trazo. Hay que fijarse en el detalle. Lo mismo te digo a ti, Pedro. Vamos. Siéntate. Vamos a ver qué traes en esas manos antes de empezar con las lecciones. ¿Cómo te llamas? Ramón. Palleu. ¿Y tú? Mira, esta es mi hermana Pepa. Y este es mi amigo Paco Goya. Hola. Hola, Pepa. ¡Suelta eso! ¡Es mío, ladrón! ¡No! ¿Y tú quién eres? Paco. Paco Goya. ¿Y tú? Zapater. Martín Zapater. ¿Amigos? Amigos. ¿Eh? ¿Dónde te habías metido?
¿Qué pinceles tan monos usas? Me los manda mi hermano Francisco, que trabaja en Madrid con Meng, el gran maestro. ¿Tu hermano es pintor? Sí, y va a ser académico. ¿Qué es eso de académico? ¡Silencio! Chiar oscuro, chiar oscuro. La luz es la alegría, la tristeza la sombra. Y lo más importante será la perfección en el dibujo. No os distraigáis, muchachos, y atended a las reglas del decoro en el arte, del buen gusto, como nos muestra el divino Caravaggio. Copiar, 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 copiar. Es que no hacemos otra cosa. Calla, que te van a oír. Ese no oye nada. ¿No te gustaría pintar lo que te pase por la cabeza? Yo quiero pintar como mi hermano Francisco. Pues yo quiero pintar como Francisco Goya. Vamos a entrar a verlas. Thank you.
Pensar que esos motines fueron cosa espontánea. Las subidas del pan y del aceite han irritado al pueblo. Y por si fuera poco, ministros extranjeros, Esquilache, Grimaldi, han tratado de cambiarle el traje y las costumbres. Esa es la cuestión. Cambiarle las costumbres. Liberar a estos reinos de prejuicios. Sacarlos de su atraso. Esa es la magna empresa que se ha empeñado el rey Carlos III. La ilustración, o sea. El hambriento no suele agradecer que le obliguen a lavarse la cara. Mucho menos si alguien les azuza para que se resista. Se ha estado investigando. Y las pesquisas secretas han dado resultado. Existen responsables entre el clero. Los jesuitas. Su gran poder se siente amenazado. Hay informes tendenciosos. De ninguna manera. Su oposición tenaz a la política actual les ha llevado a esa monstruosidad. A enfrentar al buen pueblo con su rey. Forzándole a empuñar la cea. Por cosas parecidas ya han sido los jesuitas expulsados de los reinos de Francia y Portugal. Y te diré un secreto. En España les espera la misma suerte. El gobierno del rey lo estudia seriamente. El maestro Luzán. ¡Qué tiempo, Ramón! ¡Qué tiempos! Señor conde de Fuente, qué feliz circunstancia. Luzán, ¿me recuerdas mi embajada en Turín? Cuando nuestra familia te enviara a la Italia a estudiar la pintura. ¿Es este nuestro hombre? Francisco Goya. Mi hermano don Joaquín de Pignatelli, embajador del rey en la corte de Francia. Te hemos inscrito en el concurso de pintura de la Real Academia de San Fernando. ¿Y mi señor hermano es académico de honor? Nosotros los notables debemos favorecer las bellas artes. Ha tenido la bondad de aprovechar su viaje para traernos una primicia. El tema del concurso de pintura. ¿Y Ramón? ¿Qué Ramón? El hermano de Francisco Valleu. Ah, también ha sido inscrito. Por cierto, que Valleu, ese paisano nuestro, puede ser elegido de inmediato académico de mérito. Una culminación de su carrera. Y un reconocimiento a sus méritos. Querido amigo, es tu oportunidad. Inicias el camino que lleva a la academia. A las alturas de la gloria. ¿Dónde para el papel? Aquí. Gracias. Hazme la merced de dar lectura. La prueba consistirá en pintar un cuadro al óleo de 6 pies de largo por 4,5 de alto sobre el siguiente asunto. Marta, emperatriz de Constantinopla, comparece transida de dolor ante el rey don Alfonso X el Sabio para pedirle encarecidamente la tercera parte de la suma en que tenía ajustado con el soldán de Egipto el rescate del emperador Balduino. Y el rey ordena que le entreguen el total de la suma. ¿Cómo diablos se pinta la tercera parte de un rescate? Paco, por fin estás aquí. ¿Cómo van esos ánimos? Ven, vamos a saludar a mi hermano Francisco. Francisco, ¿te acuerdas de mi amigo Paco Goya? El que estaba contigo en el taller de Luzán. ¿Participa también en el concurso? Sí. Y entre los dos, seguro que la medalla nos la llevamos a Zaragoza. El maestro Mengs. Enhorabuena por su elección, Valleu. Le han nombrado académico. Permítame presentarle a mi hermano Ramón. Ha venido de Zaragoza para el concurso. ¿También habrá que felicitarle? Maestro. El maestro Mengs. He estrechado la mano de Mengs. ¿Y qué? ¿Esa mano va a pintar tus cuadros? Cuidado. No tengas prisa. Siempre llega con la...
más llegue más a la hora que llegue, yo os invito a un poquito. ¿Qué hay, Ramón? Hola. Pepa. Hola, Paco. ¿Qué tal por Zaragoza, Pepa? Bien. Querida. Anda, ven, quiero presentarte a mi amigo Paco Goya. Paco, Sebastiana, mi cuñada. Ya está, ya nos podemos ir. Tienes que contarnos de Zaragoza. ¿Has visto últimamente a Zapater? Estuvo a despedirnos y me entregó unas cartas para vosotros dos. Os desea suerte. Y ahora contadme, ¿cómo va el concurso? Mañana dan a conocer el fallo. El resultado de la votación da como ganador de la medalla de oro por decisión unánime del jurado al candidato don Ramón Balleu, natural de Zaragoza. Enhorabuena, Balleu. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Paco, no me felicitas. ¿Por qué? ¿Quién es el mejor de los dos? Pero, Paco, eres demasiado brusco. Tan brusco que ha pintado su prueba a brochazos. ¿Y ahora qué piensas hacer? Largarme de aquí. Yo no tengo un hermano influyente. ¿Y por qué no te quedas a trabajar en mi taller? El tratamiento es bueno. Gracias, maestro. Ha sido cosa de mi hermano Ramón, que hace grandes progresos. Dibujo correcto, noble simplicidad en los asuntos, pincelada elegante. Ese es el buen camino. Como verá, maestro, seguimos en todo y al pie de la letra sus indicaciones. Maestro, permítame ahora que le muestre el boceto para el techo del Palacio Real. Se trata de una copia, maestro. No es cosa que merezca su atención. Promete. Esto promete. ¿Cómo te llamas? Goya, maestro. Francisco Goya. ¿Francisco? Goya. Esas pinceladas demasiado gruesas. ¿Nunca vas a acabar una pintura como Dios manda? Ven conmigo. ¿Es que eres incapaz de distinguir entre un boceto y un cuadro terminado? ¿Dónde está tu buen gusto? Mira cómo se aplican los colores. Con pinceladas suaves, cuidando los detalles. Pero a Mengs le ha gustado mi trabajo. No me importa que Mengs haya alabado tu trabajo. Tú tienes que escucharme a mí. O sigues mis enseñanzas o los dos estamos perdiendo el tiempo. Paco, ¿qué es eso? ¿Te vas? Sí, me voy a Italia. Pero, ¿cómo vas a irte? No tienes dinero. ¿Y cómo vas a vivir? Mi padre ha vendido la casa de Fuendetodos y Martín me ha mandado el dinero. Te vas por mi hermano, ¿verdad? Un pintor necesita aprender en Italia. Tú sabes bien eso. Te voy a echar de menos. ¿Y yo?
Mi querido Martín, no se pueden contar las maravillas que he visto en Italia. Si el chorizo picara como en casa y el vino tuviera más cuerpo, esta tierra sería paraíso de pintores. En Roma no se pueden cerrar los ojos. Ni puede darse un paso sin tropezar de bruces con mucho estudiante de la pintura que, tan aperreados como yo, andan por Roma en busca del oficio. Aquí triunfa ahora la manera de los antiguos, y son tan recompuestos como Paco o Ramón. Que me encuentre yo en Roma que siguen los consejos de Bayeu. No pintan por las bravas en Italia, Martín. Y es que a pesar de tanta obra maestra... Muchas veces me acuerdo de los míos. Y me acuerdo de ti. Preferiría entonces Zaragoza con moscas que Roma con estatuas. Antes de venirme para Venecia, desde donde te escribo, a punto estuve de ganar un concurso en la ciudad de Palma. Se me fue por los pelos. Hice un cuadro de Aníbal cruzando por los Alpes, en el que me apreciaron sobre todo que manejaba fácil el pincel, que supe darle a Aníbal un carácter grandioso. Y me han asegurado que si me hubiera ceñido al argumento, me habría llevado la palma. Bella ciudad, Venecia, donde además admiro la pintura del asombroso Tiepolo, del ilustre Tiziano, del rico Veronés y del astuto y raro Tintoretto, a cuyo estudio tengo dedicado lo mejor de mi tiempo, sin paz y sin reposo, dejándome los ojos y las horas dentro de las iglesias. Quiso la mala suerte que me viera sin culpa envuelto en rifirrafe de puñales. Y aunque algo me llevé yo en esa riña, no padezcáis por mí, porque me cuidan los mismísimos ángeles, seguros como están de mi inocencia. Y heme de nuevo en Roma, donde visito a veces a nuestro embajador, señor de Azara, también aragonés, que me sacó sin daño de Venecia, como era de justicia. Y allí ha visto, entre otros personajes ilustres, nada menos que a Mengs, el gran maestro. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Italia? Ya va para 2 años. No ha perdido usted el tiempo. ¿Se ha ejercitado en la pintura al fresco? ¿Ha obtenido algún premio y alguna cuchillada? Y hasta puede que incluso haya logrado usted disciplinar su mano y educar su buen gusto. ¿Por qué no vuelve usted a España? No puedo volver a Madrid, si a eso se refiere vuestra merced. ¿Por qué? ¿Piensa usted todavía en sus diferencias con Bayeu? Pues se va a sorprender, amigo mío, porque Bayeu me ha escrito diciéndome que puede haber trabajo para usted en España. ¿En Madrid? No, en Zaragoza. ¿En mi tierra? Sí, en la Basílica del Pilar. Se han reanudado las obras y han encargado a Bayeu que las decore. Acepte mi consejo. Tráguese su orgullo y vuelva con Bayeu. Trabajar con Bayeu le llevará algún día a la academia. La academia marca la diferencia entre el artista y el vulgar artesano. Maestro. Sí, usted llegará a ser académico. La adoración del nombre de Dios. Un sutil asunto teológico. El cabildo del Pilar ha quedado muy contento con tu trabajo, Paco. He seguido las instrucciones del canónigo Ayue al pie de la letra. He hecho lo que han querido. No se pueden quejar. Vas aprendiendo, Paco. Ya ves que gracias a eso te encargaron que pintaras la cartuja de Auladei. Hay que ser humildico, maño. ¿Humilde en Zaragoza, Martín? ¿Con lo ancho que es el mundo? No. No, Madrid, la corte, ahí están los dineros y la academia. Para que reconozcan tu trabajo no basta con pintar como aquí lo he hecho en Auladei. Hay que ser académico, con que he de entrar ahí. Para entrar en la academia, además de tus pinceles, de tu buena mano y de tu viaje a Italia, harán falta influencias. El que no tiene padrinos... ya puede pintar como los ángeles. Pero yo tengo mis asideros. El conde de Fuentes,
Mengs y Francisco Valleu, mi buen amigo. No seas cabezota y hazme caso, Paco. Si Valleu es la llave para entrar en la corte y en la academia, estrecha tus relaciones con él. ¿Estrechar mis relaciones? Pepa. Pepa. Nada asegura mejor el éxito de un matrimonio que una buena amistad. Eso es la novia. Qué magia. Enhorabuena, Paco. Gracias. Qué elegantes os habéis puesto. Preciosa. Bienvenidos a nuestro taller y no es simple cortesía. No damos abasto. Nos sobra trabajo y nos faltan pintores. Mi sobrino Livinio Stuic, él les explicará lo que deben saber. Si me permiten, caballeros. Los tapices que hacemos adornarán los palacios reales. Primero se fija el tamaño. Luego su majestad elige el asunto, histórico, mitológico. Los pintores preparan el boceto y el rey lo aprueba o rechaza. Sí, señor. No lo olviden. Ustedes se limitarán a pintar los cartones. Nosotros interpretaremos su trabajo. Es una labor delicadísima. Ello les obligará a pintar con gran precisión. Con pinceladas claras y distintas. Por favor. ¿Es este el rojo que reclamaba? ¿Dónde tiene usted los ojos? Este es un rojo fuego y yo pedí un carmín del Brasil, con que vaya usted por él. Paco, que esto no es asunto nuestro. ¿Cómo que no? ¿Quién pinta los cartones? ¿De quién son los colores y no míos? Os buscaba por toda la fábrica. ¿Qué hacéis aquí? ¿Vale esta? Sí, sí, está bien. Os habéis vuelto locos. Las normas no son esas. Ellos son los que escogen los colores. Que no vuelva a ocurrir. Al señor Stuic no le gustaría nada. Por cierto, he cobrado en vuestro nombre. 5 cartones cada uno, 10.500 reales por cabeza. Aquí están los recibos y el dinero. Paco, mira quién tenemos aquí. ¡Martín! ¡Demonio! ¿Qué estás haciendo en Madrid? Venir a veros, ¿te parece poco? Como ya no venís nunca a Zaragoza. El primer juguete de mi hijo. ¡A galopar hacia la gloria! ¿Qué? ¿Para cuándo? Para ahora mismo. Así que por fin ya tienes casa propia, ¿eh? Sí. Se acabó vivir con mi cuñado. Mi propio taller. ¿Me echarás una mano?
¿Para qué te crees que he venido? Ya sé que ahora en Zaragoza eres un personaje de campanillas. Va, va. No tanto como piensas. ¿Por qué me lo dices? Porque vuelve a haber trabajo en el Pilar. Me han llegado noticias. Pues son ciertas. Pero no te preocupes. Como siempre, le encargarán las pinturas a Bayeu y él te propondrá para hacer el trabajo. De esa cuerda no me quiero colgar ni para subir al cielo. No quiero deberle ese trabajo a mi cuñado. Prefiero abusar de tu amistad. Salud. Pasa, hombre. Pasa. No te preocupes, Paco, hombre. Oh, si lo que haya de ser, será. Los niños al nacer traen todos un pan debajo del brazo. Sí, eso dicen. Esperemos que sea verdad. Tomemos otro trago. ¿Y Pepa? Se habrá acostado. Un traguito. Va mal. Muy mal. Déjanos a nosotras. Esto es cosa de mujeres. El niño ha nacido muerto. Ella está bien. Se ha dormido. Nuestro señor don Carlos III. Thank you.
¿Cuánto me ha costado la aventura? Mi madre, que Dios tenga en su gloria, pintaba. Bueno, todos los farnesios pintaban. ¿Y sabes una cosa, Goya? Ella me enseñó a dibujar. Encantador. Verdaderamente encantador. Tan típico de Madrid. Pero después tuve que dejar de dibujar por el gobierno y el reino. Bueno, el gobierno y la casa. La obligación y la devoción. Tan lleno de ese encanto realista. Al príncipe y a mí nos aburren los temas heroicos. Bien, bien, maestro Goya. Esto es lo que me gusta. ¿Y por qué nadie pinta tapices de casa? Yo he pintado 9, majestad. ¿Qué ha pintado 9, papá? Están en el Palacio del Escorial. Ah, pues tenemos que verlos este otoño. Tapices de casa. Qué interesante. Celebro que haya alguien que se dedique a eso. Os lo recordaré. Cuando acabe este cuadro y lo presente, no tendrán más remedio que elegirme académico. Cristo en la cruz, a la manera de Mengs, o de tu hermano. Si soy capaz de copiar a Velázquez, ¿no voy a poder con ellos? ¡Qué hermosura! Es lo que llaman idealismo. Un puro engaño. Una puerca mentira. La vida no es así. Ni el dolor ni la muerte son así. Pero así se pintaron siempre. Porque pocos se atreven a pintar lo que ven con sus ojos. Ya estás en la academia. Señor académico de mérito don Francisco de Goya. Madrid entero viene a admirar tu trabajo. Y yo he decidido que vengas con Ramón y conmigo a pintar al Pilar. No era necesario recurrir a Zapatero. Vamos a pintar 6 nuevas cúpulas. Advocaciones del nombre de la Virgen. Y tu tema será Regina Martirum. Empieza a preparar unos bocetos. ¿Bocetos de mi propia cosecha? Por supuesto. Entonces, voy a pintar con plena independencia. ¿Independencia de quién? Independencia de ti. Desde luego, si los canónigos te aprueban los bocetos. Sigues en tus 13, ¿eh? Otra vez a brochazos. Esto está hecho para verlo desde lejos. Por cierto, que el cabildo desea examinar de nuevo los bocetos. Lo hará en cuanto acabes de pintar la cúpula. Insatisfactorio. Claramente insatisfactorio. Esta imagen de la caridad no muestra la decencia que corresponde. No podemos aprobar estos bocetos. Los haréis de nuevo.
y lo someteréis a la aprobación de Bayeux. Señor canónigo Ayue, esto es humillante. En cuanto a trabajo realizado en la cúpula, parece a medio hacer, inacabado, con mucho descuido y negligencia. Vuestro propio cuñado dice... Qué lástima. Qué lástima. Ya podéis retiraros. Con que tengo que someterte a mi trabajo. Shh. Por el amor de Dios, recuerda dónde estás. Este no era el trato, Francisco. A ellos no les gusta tu trabajo. ¿Qué sabrán de arte los curas? Tú has metido a cizaña. Por favor, recuerda dónde estás. Una encerrona de Bayeux. A Paco le parece evidente la doblez de Bayeux en todo este negocio. La doblez y la envidia. Y se niega a aceptar la dirección de Bayeux. Considera que eso... no se compadece ni con lo acordado, ni con su condición de académico. Ah, terco como una mula. Hablemos sin rebozo, Martín. La verdad es que Paco tiene mala defensa. Hoy por hoy, el prestigio de Bayeux es superior al suyo. Y enfrentándose con él, no hace sino dar coces contra un duro aguijón. Sí. Es más aconsejable que transija. Paco, estamos aquí para ayudarte. Ya sabes que apreciamos tu trabajo. No debes desafiar al cabildo. Y encima, esa pelea con tu cuñado no hace más que empeorar las cosas. ¿No se habla de otra cosa en Zaragoza? En la vida hay que saber perder a veces. Ya te llegará tu hora. Ahora, francamente, creo que no te conviene sostener ese pleito. Una cierta humildad, Francisco Goya, no estaría de más. No debes sentar fama de hombre díscolo. Sí, bien. Sabios consejos. Sabias razones. Lo siento, señores. No quiero someterme. A mí no me patea nadie. ¿Has estado en el Pilar? Sí. Haré nuevos bocetos. Le daré gusto a tu hermano. Sé muy bien lo que quieren y lo van a tener. ¿No le pagan por ello a este vulgar artesano? A este nuevo académico. No, Pepa, no. Se equivocaba, Mengs. Entrar en la academia no consagra a un artista. Entrar en la academia no da la libertad. Acabad. Toma, es la última. Pénsala bien. ¿Y cuándo volverás a Zaragoza, Paco? Te escribiré. Los dineros del Pilar. En la corte, la mujer del maestro Goya tiene que presumir. ¡Hey!